Hola, sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día, el lugar en donde le damos a conocer la información que se genera dentro de algunos de los lugares de la región, de los municipios, por supuesto, así como de aquellas zonas hasta donde llega la señal de ese canal. Le invitamos a que nos acompañe para que conozca más a fondo, más de cerca la información que aquí le hemos preparado para este día. A continuación, les vamos a conocer el avance informativo. Esto es Noticias al Día. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Este es el avance informativo para la emisión de este lunes en Noticias al Día. Promueve COBAT becas para erradicar deserción escolar. SEPE invita a visitar red de bibliotecas digitales ubicadas en 14 municipios de Tlaxcala. Resultan heridos 3 policías municipales tras riña en feria de Tlahuapan. Pobladores evitan invasión de predio en San Juan Tuxco. Detectan toma clandestina de combustible en San Baltazar Temaxcalac. Realizan autoridades cateo en Cerezo de Huejotzingo. Se lleva a cabo domingo cultural en explanada municipal de Huejotzingo. Candidato del PRD en el 5º distrito se solidariza con Colonia Solidaridad tras recibir notificación de desalojo. Talavera Pérez acepta invitación a charla ciudadana realizada por Universidad de Texmelucan. Ese fue el avance informativo para la emisión de este lunes en Noticias al Día. Lo invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Gracias. Muy bien, comenzamos con la información referente a aquellas zonas, a aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal, hablando concretamente del vecino estado de Tlaxcala, algunos de los municipios que colindan con este estado de Puebla y del cual, pues bueno, le damos a conocer nuestra primera nota que promueve COBAT becas para erradicar deserción escolar. El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala promueve becas escolares entre la comunidad estudiantil de nuevo ingreso para que no haya limitantes en su formación educativa y motivos para la deserción escolar. El director general del subsistema educativo, David Flores Leal, mencionó que las becas se otorgarán en las diferentes modalidades para garantizar la cobertura a las y los alumnos. Para el próximo ciclo escolar voy a tener que hacer una lucha terrible con todos los directores de los planteles, los subdirectores, los maestros, los administrativos. Todos van a tener que apoyar para que los alumnos rescaten una beca y estemos al 100% de que todos los alumnos del subsistema Colegio de Bachilleres dentro de esta educación media superior tengan una beca que los estimule a no abandonar, a no desertar y que pueda apoyarlos estas becas. Actualmente, más de 9,000 estudiantes de los 24 planteles educativos cuentan con una de las becas que les ayuda a solventar los gastos escolares que requieren durante el semestre. Esas 4,225 becas son de Provems. Provems tiene esas becas que tienen los jóvenes del Colegio de Bachilleres. Tienen becas de Prospera, que son 4,714 becas, y esas de Prospera también las estamos aprovechando. Y el COBAT también tiene contra abandono escolar, tiene 437 becas, y otras becas por ahí de excelencia, que son 20 becas, para los promedios que casi es de 10, son 20 jóvenes en todos los planteles, pero el total de becas son 9,376. Las y los alumnos interesados en obtener alguna beca escolar pueden acercarse a oficinas centrales de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala en calle Miguel N. Lira, número 3, Colonia Centro de la ciudad de Tlaxcala, o comunicarse al 01-246-46-208-12. Ahí tiene usted la información referente a este tema escolar, que bueno, esperemos muchos puedan por ahí aprovechar la oportunidad con este tipo de becas dentro de las diferentes instituciones de estos planteles allá en Tlaxcala. Por otro lado, SEPE invita a conocer red de bibliotecas digitales de 14 municipios de Tlaxcala. con el objetivo de incorporar las tecnologías de la información y comunicación en la vida diaria. La Secretaría de Educación Pública del Estado, SEPE, invita al público en general a visitar la red de bibliotecas digitales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM Tlaxcala, que se encuentran ubicadas en 14 municipios de la entidad, permitiendo a los tlaxcaltecas consultar de manera electrónica libros, revistas, tesis y acercar los acervos bibliográficos a estudiantes, profesores e investigadores. Estos espacios digitales están ubicados en Apizaco, Chautempan, San Pablo del Monte, Tenancingo, Papalotla, Nanacamilpa, Tetla, Coapiaxtla, Ixtacuistla, Huejotlipan, Nativitas, en el Tecnológico de Tlaxco, en la localidad de Chimalpa, perteneciente al municipio de Totolac, y en Tlaxcala, en la Biblioteca Central. Las bibliotecas operan con un portal web diseñado para el estado de Tlaxcala que tiene contacto con 134 bibliotecas nacionales e internacionales, acceso a un acervo de más de 500,000 títulos, 25 museos, 400,000 cintas sonoras y discos videográficos, así como 3,200 artículos especializados. Los usuarios, que en su mayoría son estudiantes de nivel medio y superior, pueden acceder a sitios como Toda la UNAM en línea, Hemeroteca Nacional Digital de México, la Fonoteca y Para el Futuro, entre algunos otros. Pues sin duda alguna, bastante apoyo con esta red de bibliotecas digitales allá dentro del estado de Tlaxcala. Así es que pues también esperemos sean de mucha utilidad y de provecho para los estudiantes. Por otro lado, resultan heridos 3 policías municipales tras riña en Santa Rita, Tlahuapan. La madrugada de este sábado se registró una riña en el baile con motivo de la fiesta patronal de Santa Rita de Casia, allá en Tlahuapan, acudiendo elementos de la policía municipal, quienes aseguraron a 5 sujetos originarios del Gavillero e iniciaron una persecución, ya que 3 sujetos más emprendieron la huida, siendo localizados cerca de su domicilio ubicado en la colonia Domingo Arenas. Sin embargo, al intentar realizar la aprehensión de los sujetos, fueron agredidos por pobladores de la colonia, quienes además intentaron lincharlos. Por las heridas que presentaron, fueron trasladados 3 policías municipales a una clínica particular en la ciudad de San Martín Texmelucan. Finalmente, trascendió que las autoridades municipales de Santa Rita, Tlahuapan, se presentaron en la agencia del Ministerio Público de San Martín Texmelucan para realizar la denuncia correspondiente. Pues ahí estos hechos suscitados durante este fin de semana, ya le decíamos, durante uno de los bailes en relación a esta feria patronal allá en este municipio de Santa Rita, Tlahuapan. Por otro lado, pobladores evitan invasión de predio en San Juan Tuxco. Habitantes de la comunidad de San Juan Tuxco en el municipio de San Martín Texmelucan evitaron este sábado la invasión de un predio en el que trabajadores iniciaban ya una obra sin el consentimiento de los propietarios, por lo que dieron aviso a los dueños del inmueble al tiempo en que un grupo de pobladores de San Juan Tuxco acudieron al predio y evitaron la continuidad de los trabajos, resguardándolo hasta la llegada de los propietarios. Una vez que llegaron, los hermanos Pérez Reyes exigieron a los constructores que llamaran a la persona que autorizó dicha obra, haciéndose presente Oscar de la Torre Altamirano, quien explicó que había comprado un terreno junto al río Acotzala y en el que afirmó se realizaban estos trabajos. Sin embargo, ambas partes solicitaron la intervención del edil subalterno Federico Ramos Romero, quien los instó a acudir a la presidencia auxiliar, donde tras varios minutos de negociación signaron un acuerdo en el que se estableció que ambos predios se delimitarían de manera correcta para evitar cualquier confusión. Así es que bueno, pues ahí tienen ustedes la información referente a ese tema por allá en San Juan Tuxco, en el cual pues bueno, prevaleció este famoso dicho, el cual pues bueno, dice que hablando se entiende la gente, y bueno, pues este fue el resultado de este acuerdo entre ambas partes. Cambiando de nota, detectan toma clandestina de combustible en Temaxcalac. Una llamada anónima alertó a las autoridades municipales la madrugada de este domingo, en la que daba a conocer que en un terreno de cultivo del paraje Exhacienda San Baltazar, ubicado sobre el camino a San Mateo, se encontraba una camioneta con varios contenedores y junto a ella una toma clandestina, por lo que elementos policíacos se trasladaron hasta el lugar señalado, donde encontraron y confirmaron la presencia de una unidad de redilas color blanca y con placas de circulación HH 97597 del Estado de México, misma que se encontraba a unos metros de la toma clandestina, aún con una manguera conectada. Tras dar aviso al personal de mantenimiento de ductos de petróleos mexicanos Pemex, llegó personal de seguridad física, quienes acordonaron la zona en espera del Ministerio Público Federal para iniciar la indagatoria correspondiente sin que se reportaran detenidos. Otra de las informaciones de las notas, y ahora pues dentro de otro de los municipios que pues bueno llega la señal a la que llega la señal de este canal, realizan cateo en Cerezo de Huejotzingo. Este fin de semana se llevó a cabo un operativo de inspección en el Centro de Reinserción Social Cerezo de Huejotzingo, donde fueron encontrados 32 teléfonos celulares y 7 puntas hechizas. El operativo fue realizado por la Dirección General de Centros de Reinserción Social con apoyo de la Policía Estatal y Custodios del Penal, revisando dormitorios, talleres, sanitarios, cocina y el patio que utilizan los presos, permitiendo el decomiso, ya le decíamos, de 7 puntas hechizas y 32 celulares, de acuerdo con el reporte de las autoridades. Los hechos terminaron al filo de las 16 horas de este sábado y los aparatos decomisados fueron trasladados a la ciudad de Puebla. Dentro de otra de las notas de este mismo municipio, pero dentro de otro de los temas que pues se llevaron a cabo dentro de este fin de semana, y es que bueno, realizaron en la explanada de Huejotzingo un domingo cultural. Este domingo se llevó a cabo un domingo cultural más en la explanada de Fray Juan de Alameda del municipio de Huejotzingo, presentándose la compañía de danza regional del estado de Puebla con bailables regionales de nuestro país, y por supuesto aquí le mostramos algunas de las imágenes. Pasamos ahora con más información, pero dentro del tema de lo político, y es que candidato del PRD en el distrito quinto con cabecera en San Martín Texmelucan, Carlos Talavera Pérez, se solidariza con Colonia Solidaridad tras recibir una notificación de desalojo por parte de Protección Civil de ese mismo municipio. Me preocupa enormemente por lo que sucede en el fraccionamiento Solidaridad, porque de los dos lados está enormemente un riesgo. Hubo un oficio por parte del ayuntamiento, pero sin especificar personas, creo que adolece completamente de ser un recordatorio, citatorio. Creo que es una excusa, pero creo que ahí los partidos políticos, la sociedad civil, el gobierno federal, estatal y municipal se puede hacer mucho, porque a los tres les confiere, pasa el río, está para que de alguna manera le solucionemos el problema a muchísimas familias que están en riesgo, y más con estos terribles aguacerazos. Entonces yo creo que la labor del legislador en este momento es gestionar ante los tres niveles de gobierno para llegar a un acuerdo. Tengo una reunión con ellos el próximo jueves a las 3 de la tarde y ahí estaré. Preocupados, molestos porque pagan un predial, les dejan el citatorio en forma pegada en las puertas, no tienen el diálogo directo con las familias. Entonces creo que sí es de preocupación, se me hace más como una justificación a un problema que está latente, ¿no? El desborde del río, pero yo creo que no hay como afrontar y sí pedirle por este medio al presidente, con enorme respeto al presidente municipal, para tener un diálogo con atención fundamentalmente a los vecinos y atención y solución. Y en eso se presta el candidato del PRD, Carlos Talavera, que el partido siempre ha estado atento a las mejores causas, y en este caso creemos que podemos, con una familia que logremos, entonces yo creo que eso es lo importante. Ya para concluir con nuestra información, Talavera Pérez acepta invitación a charla ciudadana realizada por universitarios de Texmelucan. Ahí se nos acercó un grupo importante de jóvenes de la Universidad Díaz-Mirón, que nos hace la invitación para el próximo viernes a las 3 de la tarde a sus instalaciones, y acudiré como a todos los llamados que he estado atento de los diferentes grupos de jóvenes, desde bachillerato y obviamente más a nivel de universidad. Pero creo que todo lo que es diálogo, propuestas y más que nada ante el futuro de México, que son los jóvenes, estaré presente con mucho gusto. Pues estaremos atentos, me da mucho gusto y estaremos ahí presentes con ellos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Con esta nota concluimos la información referente para este día, este lunes ya 25 de mayo de 2015, del cual, pues bueno, esperemos también haya sido de su interés y por supuesto lo invitamos a que nos acompañe en cada una de nuestras emisiones. Para esta ocasión no tenemos la cápsula con el profesor José Luis Salazar, sin embargo le tenemos nuestro video del día, el cual pues esperemos sea de su agrado. Este es el video del día dentro de este espacio informativo. Yo no voy por allá, en el Orinoco, en el Alto Orinoco. Mira cómo vivían, y aquí están las fotos de cómo quedaron estas viviendas tan bonitas, tan bonitas. El muñeco pudieron mandarlo para allá, para la Esmeralda. Le cayeron los pantalones. Que yo no voy por allá, en el Orinoco, en el Alto Orinoco. Mira cómo vivían, y aquí están las fotos de cómo quedaron estas viviendas tan bonitas, tan bonita. El muñeco pudieron mandarlo para allá, para la Esmeralda. Le cayeron los pantalones. Con este video del día concluimos una emisión más de este espacio informativo, Noticias al Día. Recuerde, estamos todos los lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal para darle a conocer información diversa que se genera, que se suscita dentro de algunas de las zonas, algunos de los municipios de la región y de los lugares hasta donde llega la señal de este canal. Así es que lo invitamos a que pues nos siga en cada una de nuestras emisiones dentro de este canal. De igual forma lo invitamos para que nos siga en las redes sociales, en YouTube y Facebook como Garco Producciones. Ahí también para que conozca la información que se genera a lo largo y ancho de nuestro país. Mi nombre es Omar García, espero haya tenido un excelente fin de semana y vaya comenzando de buena forma esta otra de las últimas semanas de este mes de mayo de este año 2015. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Pásela muy bien, que tenga un excelente fin de semana. Gracias por el favor de su atención.